Domingo en Actualidades con Maribel Juret. Tener mucho cuidado porque cuando usted está buscando ese listado de quién le va a ayudar en una emergencia, tiene que verificar de que es un negocio, una tienda, que no es cualquier persona que está pretendiendo ser, que muchas veces no tiene ni la licencia para hacer el trabajo, que está poniendo su información y su número como que es un cerrajero, un locksmith. Entonces, cuando las personas llaman a estas personas que están haciendo estafas y scammer, que también es un peligro, vienen usualmente de noche, es cuando más sobrecargan a los clientes. Ellos vienen con un drill, le hacen un drill a la laca, se la rompen, ni siquiera tratan de abrirla, porque hay técnicas para abrir todas las cerraduras sin tener que hacer un drill. Usted ahora va a dar los contactos, el nombre de su compañía de cerradura y todo lo que el público necesite saber para usted tener una seguridad en su hogar. Vamos a hablar de los contactos, el nombre y toda dirección donde usted está ubicada. Dilo ahí ahora mismo. Yo estoy ubicada en Brooklyn, en el 648 de Grand Street, Brooklyn, New York, 11211. ¿Cómo se llama la Empire Lab? Actualidades, domingos, 11 de la mañana, por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana. Ahí es que prende, para el mundo.